It is so much more than I really thought it would be. You know, I think, you know, we come into it really skeptical because the videos are so good and, you know, some of the stories like, man, that, you know, could that really happen? En la noche de hoy me encuentro con Clara. Hola, Clara, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Clara, me imagino que este es tu primer evento, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, para los caballeros que no saben y quieren conocer un poco más de Clara, recuerden que su perfil es el 212382. Clara, muchas gracias por acompañarnos la noche de hoy y vamos a empezar a conocer un poquito más de ti. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, cuéntanos de dónde eres. Me estabas hablando de que no eres de acá, de Barranquilla. No, soy de la ciudad de Santa Marta, pero prácticamente me he criado entre la ciudad de Bogotá y Medellín. Entonces, pero soy de Santa Marta. ¿Y qué tal te gusta Barranquilla? Sí, es una ciudad muy amplia y muy, digamos que, mucha ciudad para vivir y no es muy agradable. Qué bueno. Bueno, Clara, cuéntanos un poquito ahora de tu experiencia hasta ahora en la agencia. Eres un nuevo perfil, pero ¿qué vienes buscando aquí en la agencia? ¿Qué te gustaría encontrar en tu próxima pareja? Bueno, yo digo que, pues, sin afán, pero tampoco siempre como estamos en busca de un amor, de una pareja, de alguien que pues esté ahí al lado y digamos que para entregar todo el amor del mundo, yo creo. Qué bueno, y Clara, pues hay algo que yo siempre le digo a las chicas y es que es verdad, el afán no queda sino el cansancio, pero también es importante uno tener en cuenta que el amor de la vida de uno no va a tocar la puerta. Exacto, hay que dar un empujoncito, una ayuda. Claro, sí, claro. Entonces, qué rico que tomaste esa iniciativa de venir aquí a la agencia queriendo conocer un gran caballero y espero que la noche de hoy, o si no es la noche de hoy, a través de este video, llegue un excelente caballero para ti. Esperemos a ver si encontramos el amor. Súper bien. Y la idea es conocer un poco más de ti, entonces tenemos unas preguntitas. ¿Qué? Puedes tomar tres papelitos, leerlos y responderlos. Empecemos con el primero, si quieres. Lo lees y lo respondes. Bueno, ¿cuál es tu meta a largo plazo? Bueno, mi meta a largo plazo, pues me he venido proyectando, digamos que mis estudios, montar, digamos que mi propia empresa. Y a largo plazo, yo me veo, digamos que con mi propio negocio y mi casa propia. Y bueno, yo pregunto de chismosa, ¿qué tipo de empresa te gustaría tener? ¿O en qué tipo de empresa estás trabajando? Soy, digamos que en una empresa de abogados y contadores, entonces... ¿Eres abogada o contadora? Contadora. Estoy casi terminando ya. Bueno, entonces a eso me estoy, digamos que, inclinando a montar una empresa de... un estudio, digamos que un FUET de abogados y contadores. Qué bueno, y espero que te vaya súper bien. Muchas gracias. Que tiene. Bueno, continuamos con la siguiente preguntita. A ver. Dice, ¿con qué animal te identificas y por qué? Bueno, pues una pregunta, digamos. Sí, yo te iba a decir, si la contestas de una, te admiro, porque es que... No, tío, incluso me he puesto a pensar, y en algunas ocasiones me he puesto a pensar, ¿qué animal? Porque es bastante, digamos que lo pone a pensar a uno, sí. Porque no es tan fácil. Pues yo digo que, ¿qué animal sería? A ver, que el delfín. El delfín, ¿por qué el delfín? El delfín, yo sería porque siento que, o sea, digamos que teniendo un mínimo conocimiento sobre el animal, ellos son, digamos que no son muy confiables, pero son los más amorosos del mundo. Y hay algo también en los delfines, y que es uno de los animales más inteligentes del mundo. Exacto, entonces, como tú lo has dicho, me considero una mujer muy inteligente, desconfiada, pero con un gran corazón y un amor para entregar. Entonces, bonito. Es un muy buen animal para uno identificarse. Vamos con la siguiente. Miremos la siguiente. Dice, ¿cómo serían tus vacaciones perfectas? Mis vacaciones perfectas soy, digamos que, un plan playa, me encanta la playa. También podría ser, digamos que con el vino, digamos que yo soy muy romántica, entonces sí, con tal que tenga playa, es ya perfecto. Lo otro lo hace. Lo demás, digamos que arreglo solo. Sí, muy bonito eso, y porque sí, la playa tiene eso romántico, que inclusive en el día, y no solamente, digamos que romántico, sino como que... uno como la paz, la energía, se carga, todo fluye, entonces... Sí, es muy bien. Bueno, Clara, muchas gracias por acompañarnos la noche de hoy.
No, vale. Felipe, espero que puedas encontrar un gran caballero a través de nosotros. Y si no es esta noche, pronto yo sé que va a llegar. Listo. Porque eres una mujer divina. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a la gente. Join men from all over the world as they take a trip and find their future brides. If you enjoyed this video, be sure to give us a thumbs up and subscribe to our channel. Then click on the notice bell to get notified every time we add something new. Interested? Learn more at latin-personals.com.